¿Qué tal, Alfie? Historia peronista, la verdad. ¿Qué te gusta? ¿Zona sur de Rosario? Vamos a la zona sur de Rosario, a la seccional 15. Allí hay un grupo de compañeros que tienen organizado, no, en la próxima. En la próxima. Organizado un festejo del Día del Niño. Qué caro me va a salir este viaje con lo que aumentó la nafta, el combustible y todo. Y bueno, pero lo tenés a Aranguren. Sí, tendría que, ¿no? Tendría que lo bueno sería que Aranguren también, así como que colectiviza sobre los argentinos los aumentos, que colectivice también las acciones de Shell, ¿no? Claro, exactamente. Que comparta. Que comparta, ya que comparte con todos nosotros los aumentos y el sacrificio, que claro, comparta las acciones de Shell. Mira, tengo preguntas, ahora que pienso, tengo más preguntas que empiezan con qué sentís que con qué pensás. Ah, bueno, está bueno eso. ¿Qué sentís siendo kirchnerista, explícitamente kirchnerista, hoy en la Argentina? ¿Qué se siente ser kirchnerista hoy en la Argentina? No, yo siento mucho orgullo por el gobierno y por ser kirchnerista. Yo me recorro la Argentina, me paro en cualquier lugar, manejo mi auto solo y encuentro una cantidad de gente que está muy agradecida por los 12 años de gestión. Y sobre todo la encuentro en los sectores populares, entonces... ¿Pensás que la calle no son los medios? Que hay una sin diferencia. Sin duda, ¿eh? Que no son los medios. Si la calle fuese en los medios, yo no podría caminar 2 cuadras. Manejo mi auto. A Montevideo me fui y me vine en auto manejando. Paré en la estación de... Si la calle fuera en los medios, vos no podrías salir a la calle. Esto es lo que digo. Entonces, esto es lo que pasa. Obviamente que también de vez en cuando recibís un insulto, recibís una cosa. Un murmullo. Eso. Un murmullo o alguien que habla mal. Pero también... separa una cantidad de gente que te dice me quiero sacar una foto, no afloje, estoy orgulloso de usted, entonces... Pero no como que estuvieras bancando las malas a una persona que está en tratamiento. Claro, primero no siento eso en tratamiento, y segundo es que yo nunca me planteé que si venía tempestades de frente o vientos de frente iba a cambiar de posición. Yo sabía que iba a estar siempre en el mismo lugar. Ajá. Que yo en un trabajo tenía un compañero que era medio chanta. Sí. Era desprolijo para los números. Sí. Viste, los dibujaba un poquito. No era un amigo, era un compañero de trabajo, pero no dije nada, porque el dueño era peor que él, de dibujador y de chanta, del trabajo. Sí, sí. Pero cada vez que mi compañero de trabajo hablaba en una reunión, sabiendo yo eso, me daba vergüenza a mí. Ajá. Me daba vergüenza que un compañero de trabajo, chanta y dibujador de cajas como era, hable en una reunión en el trabajo, pero no lo denuncié. ¿Tuviste alguna vez esa sensación? ¿Sentiste alguna vez eso de saber algo, no tener las pruebas y que te dé un poco de vergüenza en un grupo de trabajo en el gobierno en los últimos años? Para denunciar siempre tenés que tener pruebas, digamos, ¿no? Entonces... ¿Supiste algo, no? ¿Y no pudiste? Así que eso, desde ya que nunca, digamos, ¿no? Desde ya que nunca. Sí tuve la sensación, pero bueno, son sensaciones de encontrarme con alguien diciendo... Este no es lo eficiente que tiene que ser, este no es...
no está capacitado. Este nos va, este tipo en algún momento se va a meter la pata. Este tipo, ¿me entendés? Esa sensación. Te digo esa sensación. Esa sensación, sí, a veces la he tenido, claro. Digamos, ¿no? Y, o está cambiando la casa muy rápido de auto, ¿no? En eso no. No puede agrandar la casa tan rápido, mudarse de barrio. Eso no me pasó, digamos, no estuve en presencia de un hecho de esas características. Pero digamos. Este nos va a cagar en algún momento. No, es que nos va a cagar. No, digamos, este la gamba. Tipo que vos decís, loco, este tipo. Sí, pero eso no era un chanta, era un ineficiente. En este tipo en cualquier momento choca la carecita, viste, y bueno. Pero eso, Agustín, era por ineficiente, no por desprolijo ni chanta, lo que me estás diciendo vos. Nunca una sospecha de corrupción, nada, nunca para adentro. Porque hay corruptos, hay abogados corruptos. Hay periodistas corruptos, hay un montón. Sí. Hay políticos corruptos, hay empresarios corruptos, sindicalistas corruptos, peluqueros corruptos y kiosqueros. Hay kiosqueros. El kiosquero de mi barrio es corrupto también, porque cuando sabe que va a aumentar los cigarrillos, los esconde. ¿Sabe qué pasa? Que el kiosquero es corrupto solo. Los políticos pueden afanar solos. Lo digo desde el desconocimiento. El kiosquero es corrupto solo. Él solo. Sí. No necesita a nadie para ser corrupto. En política, ¿se puede ser corrupto y que nadie se entere? Pero, no se enteren sus superiores, no se enteren sus compañeros. Vamos a focalizar un ejemplo. El caso López. Por ejemplo. Seguramente que el tipo que lo corrompió sabía. O sea que ya no estaba solo. Bueno. Eso es así. Segunda pregunta. Yo fui ministro de Defensa. Voy a hablar por mí. Sí. ¿Pudo haber algún secretario, algún subsecretario, alguien que dependiese de mí, cometer un acto de corrupción sin que yo me enterase? Sí pudo. Claro. Sí pudo. Así de simple, digamos, ¿no? Claro. Hay que mejorar quizás los controles, las formas. Los mecanismos, bueno, seguramente que quizás ajustar tuercas a nivel transparencia. A nivel de transparencia. Si vos acá, ¿cuánto es lo que vulgarmente se dice de una coima? El diezmo, ¿no? Sí, un diezmo. Un diezmo, bueno. Lo de López, el 0,00. Sí. De la magnitud de obra pública que se hizo durante los 12 años. Sí, de lo que se encontró. Bueno, andá a saber lo que no sabemos. Bueno, capaz que hay 40. No suene justificatorio esto, no. Ni mucho menos. Digamos, lo que no cambia la política de obra pública de un país. No cambia la política de obra pública de un país y lo que quiero decir es que seguramente lo de López es un hecho claramente condonatorio, pero seguramente también debe haberse ejecutado una cantidad de obra pública con absoluta honestidad y transparencia. Entonces, cuando vos debatís ahora con los amigos, sí. Kirchnerismo, macrismo, proyecto, 12 años ahora, actualidad, segundo semestre, el único, y que se enoje el que se enoje, el argumento que tiene el antikirchnerismo, el no, único, es de la corrupción. El argumento es lo que se robaron en 12 años, que es poco para argumentar ser pro gobierno actual, ¿no? ¿Viste? Es poco. Sí, es triste. Es triste, porque si lo único es porque eso, bueno, si pero... lo único que tenés para argumentar es decir, los otros robaron... ¿En una discusión en un bar ahora? Y eso es lo justificatorio de que vos no hayas hecho nada, o mejor dicho, que hayas hecho todo mal. Bueno vos qué sentís... ¿Qué sentís cuando eso empaña casi todo? La realidad es que no es la primera vez que un gobierno nacional y popular intenta ser impugnado en términos globales como corrupto. Digamos. Lo que yo digo es que la derecha, distinta vara y la derecha utiliza la herramienta de la corrupción para delegitimar los gobiernos nacionales y populares. Y los gobiernos nacionales y populares damos muchas veces las excusas para que nos delegitimen globalmente. Usted también le dieron muy buena excusa, hasta con video y todo, video incluido.
Después está la utilización política de ese hecho de corrupción que hace el gobierno, que es intentar impugnar los 12 años de gestión diciendo todo lo que hicieron fue para corrumperse. Claro, bueno, está perfecto. Esa es tu respuesta racional. Entonces, pero vos, esto, ¿qué sentís? Esto es y vos lo sentís, bronca, sí, loco, esto. No puede ser que por esto, no, por cuatro bueno, boludos, no, nunca nadie hable de asignación universal por hijo o AFJP. No solamente siento bronca, sino que a veces estoy cansado. ¿No te rompe? Claro, sería, me rompe un poco las pelotas. Estoy cansado. Digamos, cada vez que hago un reportaje puedo hablar de cualquier cosa, digamos, ¿no? Pero el 30% como mínimo se lo lleva al tema de la corrupción. Entonces es muy difícil. Es difícil, bueno, entonces te termina cansando. A veces te termina cansando. No, sí. Yo coincido, pero vos hay que discutir. Pero lo otro, si empaña o no empaña. Y lamentablemente llegamos a la conclusión que sí empaña. Sí empaña, bueno, pero lo empaña otro, todo, eso. Agustín, aunque no te guste, empaña. Pero yo ya sé que es así. Es así. Ya sé que es así, y además a mí me indigna porque me generaliza. Entonces, cuando a vos te generalizan, digo, me incluyen a mí. Y entonces te generalizan y vos tenés que bancarte la... Bueno, todo... Entonces... Y estás podrido que te generalicen. Estoy podrido. Sí, estoy hinchado los pelotas. ¿No sentí como autocrítico que el kirchnerismo en los últimos años, cuando creía que estaba ganando, perdía? Como estaba muy subido arriba del caballo, perdía. Sí. Y no... cuando creyó que no ganaba tanto, ganó con el 54%. Si hubo una cuestión de exceso de cadena nacional, exceso de Zaninis, excesos de sacarte a vos de la cancha, randazo. Si cuando perdían ganaban y cuando ganaban perdían. Y ahí entraron una trampa. Aníbal Fernández en el medio. Cuando se subieron el caballo sería. Cuando yo ganaban, creo perdían. Que fuimos el último tiempo medios endogámicos. Digamos, ¿no? Sí. Nos acostumbramos mucho a hablarnos entre nosotros, a aplaudirnos entre nosotros, fuimos un espacio político que al gris lo convertía en negro. En lugar de al gris traerlo para ser blanco, lo convertía en negro. El que no pensaba exactamente lo mismo que nosotros en todas las cosas no entendía nada, ¿viste? Bueno, entonces, pues es histórico lo que me estás diciendo, Agustín. Nunca escuché a nadie, nunca te escuché decir eso. Entonces me parece que ahí nos faltó apertura, nos faltó diversidad. Nosotros fuimos un espacio político que, por ejemplo, en el 2011 y anteriormente también, en el 2007 también, combinamos diversidad con intensidad ideológica. Se puede combinar. Se puede tener apertura, la transversalidad. La transversalidad era eso. Claro. La transversalidad era eso. Yo creo que en los últimos años fuimos mucho más intensos y menos diversos. La última es, y entre nosotros. Sí. ¿No te da bronca que se haya muerto Néstor? Qué pregunta. Es de todo, ¿no? Sí, bronca, claro. Tristeza. Pero tampoco se la puta más, sí. Porque... Chico, más loco, tenía 60 años. Claro, muy joven. ¿Cuánto yo me acuerdo cuando lo llamé, cumplió él el 25 de febrero. Llamé para festejar, para saludarlo, no para festejar, digamos, ¿no? Y me dijo... lo importante es que llegué. Pero un sálvese quien pueda, me parece, después de eso. No, porque estaba Cristina y Cristina condujo bien, pero un cuadro como... Y es con ese liderazgo de Néstor es insustituible. Te da bronca. ¿Y hablas con Cristina? ¿Hablaste? Sí. ¿Hablaste? Sí, todas las veces que ha venido he hablado con ella. Me he juntado. Se la ve ¿cómo muy la bien, ves? Muy... A ella se la ve perfecta. La verdad que el hecho de no estar en la gestión te descomprime, ¿no? Sí. ¿Pero la ves con ganas de reordenar a la tropa o de abrir el juego a que vengan otros? No. Yo la veo muy activa, con mucha energía, con mucha involucramiento en la vida política cotidiana, con una dimensión de estadista que no tiene otro dirigente claro. En la Argentina, pero sí la veo muy, muy activa, ¿no? Tiene mucha claridad, digamos. Bueno, mandale saludos. Le pongo una nota cuando yo puedo gestionar una nota con Cristina. Con todo gusto, la gestiono. Sería así. No hay peor gestión que la que no la se hace. Bueno, dale. Gracias, Agustín. Te dejo acá para festejar el día del niño.
Muchas gracias. Es el futuro de la patria. Chao, che. Gracias a ustedes por el nombre.